vendemos un Volkswagen o también unos Velastra. Si tu coche está hecho polvo, cámbialo por este Volvo. Financia cómodamente este Mini de repente. Buenos coches. Sí, sí. Tras, tras. Tras, tras, no. O Velastra. Buenos coches. Toma que toma. Toma un BMW. Quillo. Quillo no, Clio. Renault Clio. Estamos en Taraguilla y también en Algeciras. Financialo cómodamente y con garantías. www.aceautomoción.com. ¿Qué? ¿Qué? Que te vengas a Ace Automoción. Partido de Enerdring UDEA en esta competición Les Plata ante un conjunto bastante sólido y duro como ha sido Navarra, con mucha veteranía a la espalda, que ha podido ser el detonante que la da la victoria. Comenzó bastante bien UDEA con un gran descaro a pesar de ese debut en Les Plata, con buenos contraataques, transiciones de ataque hacia la defensa y un gran poderío en los rebotes, tanto rebotes ofensivo como defensivo, que han conseguido que mantener esa ventaja en la primera parte, que bueno, que parecía que iba a estar ahí el partido, pero un mal segundo cuarto con muchas dudas, donde Maya ha tenido que cambiar otra vez el quinteto cuando ha salido de las rotaciones y tuvo que volver a su quinteto inicial. Ya una vez después del descanso, a UDEA no le sentó nada bien, desperdiciando muchas canastas fáciles que conllevaron a que Navarra afrontara un último cuarto con cómoda ventaja. Último cuarto donde UDEA pues comenzó muy bien, volvió a reencontrar ese acierto anotador que tienen sus jugadores estrella como Mike Ortega, Andrew Kelly. Y recortó distancia en el luminoso gracias también a la buena intensidad en defensa. Y a falta de 4 minutos, UDEA consigue darle la vuelta al marcador con un determinante Mike Ortega. Ya en los últimos minutos finales, Navarra consigue reaccionar de nuevo. Un gran jugador que se ha echado el equipo a la espalda y acabando ya el partido ha conseguido darle la vuelta al marcador. Y bueno, cabe destacar que tuvimos la última posesión también con Jasniwi, que podría haber empatado el partido y haber ido a la prórroga, pero esto es el baloncesto, no ha podido ser. Muy buenas sensaciones de este equipo, que hay que recordar que es el novato de la categoría y yo creo que nos va a dar mucha alegría en esta competición.
ha sido un partido de un tío vivo, ¿no? Hemos tenido plan montaña rusa, hemos salido bien, el primer tiempo hemos estado igualados, frente a un equipazo, no vamos a descubrir que Navarra es un equipo pues, que tiene muchísimos ingredientes para hacer lo que ha hecho, ¿no? Hemos estado igualados hasta el descanso y hemos pagado los errores del tercer cuarto, hemos estado muy precipitados. No hemos terminado de encontrar nuestra defensa y ellos han sido capaces ahí de hacer un parcial muy bueno. Bueno, no obstante, hemos seguido remando y en el último cuarto le hemos dado la vuelta al partido. Y bueno, ahí Navarra pues agarra un poco al salvador, ¿no?, de Navarra hoy, que ha sido William Lamonte, ¿no?, que los ha salvado de una derrota que parecía clara. Bueno, eso ya no tiene remedio, es decir, el resultado es el que es, dos puntos abajo. Y bueno, lo hemos tenido muy perdido, con sensaciones de estar muy perdidos en la pista, no encontrar ese quinteto que nos diera estabilidad defensiva, y sin estabilidad defensiva no jugábamos bien el ataque. Cuando llegó con dos hombres pequeños en el perímetro, y a ellos pues hoy la veteranía y William Lamonte, que se ha echado el equipo a las espaldas, se ha jugado tres balones decisivos con jugadores saltándole, y dos han pegado en el tablero y han entrado y ha podido conseguir la victoria para su equipo, que hoy lo tenía complicado y se le había puesto muy cuesta arriba a Navarra. Bueno, no, claro, no nos queda más remedio, es decir, nosotros tenemos que ir sumando para restar ya, siempre hay tiempo, ¿no? Nosotros tenemos que sumar, hoy nos quedamos con la sensación de haber jugado frente a un gran equipo, que eso no lo vamos a inventar nosotros. Pero creo que hoy Navarra tuvo que trabajar mucho para conseguir la victoria y luego tener un poco de suerte, calidad en los últimos minutos, porque UDEA estaba duro y tenía grandes opciones de ganar. Bueno, estas cosas nos van a pasar, somos un club debutante y eso pues se pagará, eso tiene un canon, y ese canon lo vamos a pagar en este inicio de liga sin ninguna duda, pero en líneas generales satisfecho con lo que hemos hecho bien. Bueno, la afición espectacular, bueno, no vamos a descubrir nada, es que es increíble. Nosotros trabajamos, pero no es lo mismo trabajar sin que te den alas a este apoyo incondicional que el equipo está encontrando. Creo que somos un buen matrimonio y que si las cosas no nos van, pues como pensamos que estamos trabajando y nos pueden ir, pues vamos a intentar darle muchas satisfacciones esta temporada. Un partido intenso, que sabíamos que jugábamos contra uno de los grandes equipos de la liga, claro, favorito al ascenso. Es una liga complicada porque a poco que se nos vaya un poco el control del partido, pues cualquier equipo te puede hacer un parcial bueno, es lo que ha pasado. Pero este equipo tiene mucha casta, hemos vuelto al partido y hemos colocado por encima, falta de 3-4 minutos. Y al final, pues bueno, ellos han estado acertados y nosotros hemos tomado malas decisiones un poco al final, que iremos cogiendo conforme pase el año, porque somos el equipo nuevo, un equipo que tenemos que coger experiencia en la liga, y al final, pues bueno, el partido, me quedo con que el equipo ha peleado, con que el primero, con que hemos tenido contra las cuerdas uno de los mejores equipos de la liga, que seguro va a estar ahí hasta el final por el ascenso al Esboro. Y hay que seguir, el primer partido de liga, hay que irse con las cosas positivas de hoy, y la semana que viene irá por la victoria. Sí, claro, hombre. Primer partido de liga, como digo, la gente muy con muchas ganas de agradar, de jugar bien, ¿no?, delante de nuestro público. Prefiero que tengamos esa intensidad y que los fallos sean de eso a que los fallos sean por falta, a título, la verdad. Sí, claro, hombre, el equipo, ya te digo, llevamos 15 abajo, creo, si recordar. No me acuerdo el parcial, los 58-61, creo que hemos llegado hoy, 13. Y el equipo se ha puesto por encima en un cuarto, hemos sacado caché, y quedarse con eso, con que tenemos que seguir con esa dinámica, con ese plus, ¿no?, esa energía de ese último cuarto, y eso es lo que tenemos que transmitir, intentar trasladar a todo el partido. Sí, Jorge. Ya me lo hacían el año pasado, me acuerdo que había partido del principio que se ponían cara a cara conmigo, y al final hay que ser listo. O sea, a mí también me gusta que me hagan esa defensa, porque cuanto más presión hagan, más faltas cometen también, y si eres más listo que los demás, al final esto, como dice mi padre, esto se juega con la cabeza, no juegan los más listos. Entonces intento sacarle el lado constructivo a que me defiendan así a cara a cara. Había una falta pues que estaban así aguantándome, que he esperado que había el árbitro para que la hicieran. Y bueno, halagado, simplemente contento por la parte positiva del equipo y triste por el resultado final, que bueno, no deja de ser un primer partido de liga, que queda toda la liga por delante, y estoy seguro que
que con el trabajo de este equipo vamos a seguir hacia adelante. Pero el público dice, el público es genial, el público no hay palabras para yo meter un triple a todas esas personas a levantarse, a mí me pone los pelos de punta y la verdad que no hay palabras de agradecimiento para esta afición, no hay una afición que apoya, que acaba el partido, que acabamos de perder y tiene a 100 personas encima tuya diciéndote que qué partidazo, que gracias, que el siguiente lo ganamos, que solamente el primero, un apoyo así la verdad que se agradece mucho. Bueno, esperábamos un equipo que ha tenido renovaciones con un estilo de juego muy, muy claro, corriendo mucho, muy físico, reboteando muy arriba, con jugadores con mucho físico y con jugadores con mucho talento como Miki, ¿no? Que ya lo conocimos, que lo tuvimos en Leboro, en Pamplona, y lo que nos esperábamos es lo que nos hemos encontrado, ¿no? Si no hubiésemos sido capaces de igualar ese nivel de dureza defensiva, la verdad que yo creo que habría sido un resultado abultado a favor de Algeciras. Bueno, al final ellos han empezado muy bien el primer cuarto con el apoyo de la afición, que meten mucha gente y la verdad que va a ser un campo muy complicado para todos los que vengan de visitantes. En el segundo y tercer cuarto yo creo que hemos sabido llevar un poquito más el timing del partido y en el último cuarto ellos han tenido un festival de anotación. Ha sido un festival ofensivo tanto de Miki como de Kelly, con muchas opciones de correr, que es lo que les gusta a ellos. Han encontrado su estilo de juego y la verdad que han sabido dominar el último cuarto, ¿no? Quizá esa veteranía que tenemos nosotros y les falta a ellos un puntito es la que nos ha hecho controlar el final de partido. Bueno, es un partido de baloncesto. Al final ellos han tenido una muy buena anotación en el último cuarto, han sabido meterse en partido encontrando su estilo de juego, como te he dicho, con transiciones rápidas con Kelly. Han tenido menos opciones con Barro, que al final hemos parado mejor en situaciones interiores, y al final por veteranía yo creo que ha caído de nuestro lado. Podría haber caído de su lado porque han hecho un muy buen último cuarto. Sí, al final hemos tenido una pretemporada exigente, ¿no? Al final son muchas sesiones, muchos entrenamientos y yo creo que es importante para el tipo de equipo que somos el poder competir con un equipo tan joven y tan físico. Yo creo que es bueno para nosotros y sí que seguimos teniendo esas lecturas de final de partido. Yo creo que es una buena piedra de toque para arrancar, queda mucho y siempre es bueno empezar ganando. Sí, esperamos recuperar efectivos, tener a todos los jugadores que seguro que están deseosos o con mucha ilusión de jugar en casa, de volver a esa pista que nos ayudó tanto el año pasado y sobre todo poner en práctica lo que hemos visto hoy, ¿no? En esta Le Plata el ganar fuera de casa es muy complicado y en pistas que aprietan como esta o como a Rosadía, por supuesto estamos deseando jugar en casa ya.